incorporamos una nueva disciplina al club, tenis criollo. Bueno, y ahora eso, quiero decir también que ya tenemos las tres habilitaciones, lo de bocha, tenemos bocha habilitado, tenis criollo habilitado y nuestra cancha de fútbol 5 con todos los protocolos habilitados. Logramos también, en la parte, voy a hablar un poquito de la parte social, logramos después de tanto tiempo poner el club, tener toda la documentación al día, todo al día, por eso recibimos un subsidio de la Secretaría de Deportes, una cantidad de 70.000 pesos, y con eso iniciamos las obras. A todo eso se está cambiando la iluminación completa de lo que era la cancha de básquet, que ahora es, también fue cancha de tenis, la iluminación completa para cambiando columnas, cambiando todo el cableado y todo lo que refiere al tema de la iluminación. Después, terminado eso, se arregló el piso, que es un 50% de lo que queríamos hacer nosotros. Verdaderamente nosotros, la idea nuestra, cuando arrancó esta comisión, queríamos levantar todo el piso y hacer una carpeta, pero bueno, no se pudo por el tema de la pandemia, no podemos trabajar como todas las instituciones y todo eso, y ahora lo estamos arreglando y bueno, y lo vamos a dar una, le vamos a dar una pintada a la cancha de tenis. Posterior a esto, que no se enoje la gente de básquet, vamos a encarar lo que era verdaderamente la pista, era para poner un aro para básquet 3, porque el club se creó con básquet y así que lo vamos a hacer posteriormente a esto. Bueno, esto después se arreglaron toda el cerramiento de cosas, se reforzaron todos los postes, se compraron redes nuevas para la cancha que está habilitada con todo su protocolo y como es, también está en funcionamiento. Ahí quiero agradecer como siempre, a Emilio, a nuestro concesionario que le atiende en A Dolores. Cualquier cosa para sacar los turnos, todo el mundo tiene su teléfono y se manejan con él. Nosotros, la verdad que es el 50% de lo que queríamos hacer. Este año, un año muy difícil, agradezco a Dios que esta maldita enfermedad no nos dejó trabajar en el salón social y todo eso, y todo a base de a pulmón y mucha ayuda que recibimos de los comercios y las publicidades que tenemos pintadas en los tapiales y eso. Por eso tengo que agradecer al gobierno de San Carlos, al senador Rubén Pirola, a la Secretaría del Deporte de la provincia, que nos dio un subsidio importante de 70.000 pesos, como le dije recién, que con eso encaramos las obras menores. Esperemos que podamos seguir, este año podamos reabrir todo lo que es el salón social y todo eso para volver a juntar dinero para seguir con las obras que tenemos proyectadas, porque la verdad es un 50% de lo que pensamos hacer nosotros con el club. Yo tengo muchos agradecimientos que hacer a mucha gente que ha colaborado con darnos a nosotros fiado y todo eso en cantidad de plata que nosotros la vamos pagando, pero como podemos nosotros, a medida, somos un club chico, y quisiera agradecer a Electricidad Alasta, el Corralón Centro, a Fioro, Piscina Fioro, a José Luis Batista, que nos donó toda la pintura para la cancha de tenis. Eso es algo importantísimo para nosotros porque sale una fortuna. Su padre fue socio fundador, uno de los socios fundadores de acá, y el otro día vino y se presentó y nos donó y nos dijo de conseguir, nos va a conseguir un par de reflectores más que cuando hagamos la cancha de básquet. Tenemos todas esas novedades, estas novedades. Ahora a partir de el año que viene nosotros vamos a hacer una campaña de socios, todavía no la tenemos manejada, va a ser una cuota accesible, muy accesible, que la vamos a tratar, que el que tiene tarjetas locales y todo eso, lo vamos a tratar que la de evitarla y todo eso. Ya vamos a dar la información más adelante. Por ahora queremos que toda la gente del Güemes y de San Carlos que se quiera arrimar al club, lo esperamos con los brazos abiertos.
Qué bueno es que a pesar de que ha sido un año difícil, donde lamentablemente un montón de actividades no se pudieron desarrollar aquí, el 2021 los va a esperar con nuevas disciplinas, con un montón de posibilidades también, que eso está muy bueno de que sigan creciendo. Sí, Valentín, sí, ojalá que sí, que se termine esto de una vez por todas, que llegue esta vacuna, no sé si es todo como... Verdaderamente esta comisión tiene mucho más para hacer, pero desgraciadamente como todo nos está pasando en este momento, no podemos trabajar y generar recursos propios. Tuvimos que esperar siempre de propagandas, de subsidios y bueno, y de la gente que nos ayuda. Pero bueno, hay que ser positivo, estamos trabajando, tenemos una comisión bien formadita, nosotros estamos hasta agosto del año que viene, con posibilidad de seguir o no, vamos a ver, vamos a seguir trabajando por este club, que la verdad que es el club de mi infancia, me quería acá y cuando volví con todas las ganas, aprendí mucho en otros clubes como el argentino, siendo presidente de vóley, trabajando en EFICA, muchos años aprendí y ahora lo estoy ocupando lo que sé acá en este club. Es un club de barrio, un club humilde, pero nosotros los José tenemos nuestro salón social, José, no podemos trabajar, por supuesto, y pues, quiero agradecer, no me quiero olvidar de nadie, pero quiero agradecer a todo el mundo que colaboró con el club, con la pintura, con todo lo que se hizo en el club. Hoy íbamos a arrancar con la pintura de la cancha y no, bueno, creo que se va a arrancar a la tarde, ya Valentín ya va a hacer un pantallazo cuando esté pintada, más adelante, y si haremos otras notas y seguiremos comentando lo que va a pasar en el club, lo que está pasando en el club. Ojalá, y les deseo a todo el mundo, a todos los clubes de San Carlos, que puedan el año que viene arrancar y bueno, así el deporte de San Carlos. Te agradezco, Valentina, voy a todo el gozo por siempre estar con nosotros, está comunicado como a vos, tanto a vos que a Dante Fabre, a todos, a Freddy Dolini, todo por lo social, a todos, le agradezco a todos ellos, porque verdaderamente cuando yo pido un minuto siempre están a la par mía, siempre me dan a la hora que yo quiero y nunca me negaron el micrófono. Muchísimas gracias y a toda la gente del Güemes que se arrimen al club, que vean las obras, que cosas, y nosotros necesitamos lo que necesitamos, los voy a tocar ahora sí, es más socios, conseguir más socios y más gente que se arrime al club. Acá están las puertas abiertas, la comisión está muy, son todos gente nueva, necesitamos eso, lo que necesitamos para el año que viene. Sin molestarlos tanto, nosotros no queremos molestar a nadie, pero es un club de barrio que los necesitamos a todos. Que la gente se arrime porque además el club está muy lindo y también con estos deportes nuevos seguro que mucha gente se va a estar acercando. Sí, nosotros lo queremos que el deporte se haga, ahora si logramos, es que lo vamos a lograr, poner un aro de básquet, básquet 3, que verdaderamente no sé muy bien cómo es el reglamento, pero la gente de básquet sí lo sabe, también vamos a incorporar esta cancha de básquet 3, que fuera importantísimo, y bueno, en la canchita de fútbol, cuando nos habiliten, van a empezar los torneos de penales que hacíamos el año pasado y todo eso, que nos daba un buen dividendo y todo eso, pero por ahora estamos como todos, por eso agradezco a todo el gobierno, a todos, que los que nos ayudan para que pueda, el Güeme pueda seguir adelante, verdaderamente tenemos bastante ayuda, gracias a Dios, como el momento que estamos viviendo económicamente también, ¿no es cierto?